Días, señores, ¿cómo están? Hoy tenemos un unboxing de este. Este es un iPad 8, es la generación 8 del iPad. Y es un iPad económica, si hoy en día quieres una tablet para temas de tareas, para temas de clases online, de trabajo online, de videollamadas y demás. Creo que esta puede ser una muy, muy buena opción. No tan cara y todavía bastante, bastante potente. Así que suscríbete, activa la campanita porque vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones del iPad octava generación para ver si vale la pena en el 2020. Señores, aquí tenemos el iPad. Este iPad, hay que decirlo, se lanzó en el 2020 y entre los principales cambios que tiene es el tamaño de pantalla, que ya es estándar de 10.2. 2020, hace un año. Entonces, ¿qué tan buena puede ser? Vamos a hacer el unboxing de este dispositivo. Si quieres comprarlo, ve y cómpralo con mis amigos de Celulares Segura. No lo vas a encontrar más barato que ningún otro lado. Y no te voy a decir cuánto, solo porque quiero que vayas, les preguntes y les digas que vas de mi parte para que te den el super precio de promoción. Señores, este es el iPad. Así viene, así de fácil se abre. Y vamos a encontrar aquí los manuales. Vamos a ver únicamente si aquí dentro de los manuales sí nos incluyen unas calcas de manzana bastante, bastante grandes. Mucho más grandes que en el iPhone, donde creo que ya ni siquiera te dan o te dan solo una. Pero aquí sí las vamos a encontrar. Déjenme guardar esto. Rapidísimo unboxing de iPad. Viene con el cargador. Cargador de 18 watts. Bastante, bastante bueno. Y con su cable tipo C y Lightning por el otro lado. Es todo lo que vamos a encontrar en el iPad. Rápido unboxing. Ahora vamos a develar este aparato para verlo, para checar sus características y platicar un poquito de si vale o no vale la pena. Como te comento, es una pantalla, aquí ya puedes ver, es una pantalla de 10.2 en diagonal. Y la pantalla es una de las cosas más buenas en este iPad. En todos los iPad en general siempre han sido buenas. Es una pantalla con 16 millones de colores, 264 píxeles por pulgada es la densidad. Trae una capa oleofóbica que la protege contra rayones y demás. Ya sabes, pantallas muy muy buenas en el iPad. Vamos a quitar los plásticos de aquí. Vamos a ver. Miren qué bonito. El diseño me gusta mucho. Es un diseño gris. Space gris. Aquí está. Es un gris Oxford, un gris oscuro. Se ve bastante, bastante bien. Bastante elegante. Y aquí tenemos la antena. Porque este iPad, señores, es de chip. Puedes ponerle tu chip y traer tus datos todo el tiempo y en todo lugar. Y cosa que me agrada bastante. ¿Qué más podemos decir de este iPad? Viene con la conexión de pines aquí para que le puedas incluir un teclado. También es compatible con el lápiz, señores. Tiene el chip Bionic A12. Es bastante potente. Viene acompañado por 32 o por 128 GB de almacenamiento interno. Esta que tengo aquí es la versión de 32. Y la verdad es que 32 se puede llegar a quedar muy corto. Sobre todo si consideras que este iPad, ay, pues no tiene ranura para micro SD. Entonces 32 GB yo creo que sí se van a quedar muy cortos. ¿Qué es lo que se sugiere aquí? Bueno, pues si tienes un plan de datos, pues puedes estar respaldando todo en la nube. Porque pues 3, 4 juegos y unas cuantas aplicaciones y creo que hasta ahí se va a llenar. Pero este iPad está pensado más para temas de productividad. Por eso es que no tiene tanta memoria. Por eso es que no tiene tanto almacenamiento. La voy a encender para que veamos juntos la superficie de pantalla, que es el siguiente punto del que te quiero hablar. Bueno, miren, esta es la superficie de pantalla del iPad. Como lo puedes checar, no es todo el frontal el que está aprovechado. De hecho, los marcos de arriba y de abajo son bastante grandes. En este iPad no vamos a encontrar una diferencia como en las iPad nuevas, en las iPad Pro, por ejemplo, donde ya no hay marcos, donde ya todo el bisel está bien aprovechado. ¿Por qué? Porque esta iPad sigue siendo un iPad pues tradicional, un iPad económica, entre comillas. Por eso es que sigue conservando la forma de las iPad Air aún. Y me parece que está bien, el tamaño de pantalla es bueno, pero estamos tan acostumbrados ya, al menos en nuestros dispositivos. Tiene Touch ID, cosa que también hay que recalcar. Aquí tenemos el Touch ID, cosa que las iPad nuevas pues no lo tienen. Pero hay que decirlo, o sea, el tamaño de pantalla es bueno, pero ojo con esto, señores, que estamos tan acostumbrados a que ya no tenemos marcos, que ahorita que yo estoy viendo este iPad aquí conmigo, me doy cuenta de que se siente bastante, pues, o sea, a pesar de que la pantalla es grande, no se siente tan grande por los marcos que ya tenemos aquí. Entonces, definitivamente,
Eso es un punto que a algunos usuarios les podrá afectar, les podrá molestar. Vamos a poner aquí que nos acordamos agregar después en configuración, no usar por el momento. Pero el tamaño es bueno, la pantalla es buena. Les repito, este es un iPad que está pensado sobre todo para temas de productividad, para temas escolares, para videollamadas, para andar en la calle y que la uses como una herramienta de trabajo, para una herramienta de conectividad, para que no cargues tu laptop y únicamente te lleves esto. Está súper bien. Le pones los datos y tienes todo en la nube, lo puedes jalar, no hay ningún problema. A veces no hay pues puntos de Wi-Fi y sí hay datos, entonces eso creo que también puedes llegar a ser bastante, bastante útil. Aquí es donde está la ranura para ponerle tu chip. Entonces, creo que eso está bien. ¿Qué tan potente es este iPad? Bueno, pues es bastante, bastante potente. Tiene el chip A12, no es el más nuevo. Sin embargo, recordemos que a un iPad no le vamos a exigir tanto de repente como un teléfono. Entonces, está bastante bien. Las aplicaciones te las va a correr bien. Es compatible con el Apple Pencil, entonces sí lo vas a poder utilizar para dibujar y para ese tipo de temas. Tienes que comprarlo por separado. Ojo con eso, porque no viene incluido. Tú debes de comprarlo aparte. Pero quiero mostrarles cómo se ve ya el iPad cuando está iniciada. Aquí lo tenemos. Véanla ustedes. Ahí están los pines. Que esa funda es carísima. O sea, realmente, si te vas a comprar esa funda y este iPad, mejor cómprate un iPad Pro seminueva de última generación o algo así. Vean. El tamaño, pues, es de 10.2 pulgadas, si no me equivoco. Y es un buen tamaño, es bastante, se sujeta bastante cómodo, bastante bien en mano, no se siente tan pesada inclusive una mano, pero no es un aparato que vas a poder utilizar a una mano. Cosas muy prácticas y es una funcionalidad que me encanta. Tú le pones una basecita aquí, le conectas un teclado como estos y prácticamente estás listo para empezar a hacer tus tareas, cosa que me agrada bastante. ¿Por qué? Porque tienes aquí prácticamente todo, todas las herramientas para utilizarlas de manera bastante, bastante buena y bastante práctica. Vean esto, aquí lo tenemos, este es el iPad. Aquí viene para configurar el Apple Pencil, el Touch ID, viene con Siri, con todo prácticamente. Y yo creo que lo que más cabe la pena resaltar es precisamente el tema, de la pantalla, o sea, que todavía tiene los marcos, aquí tenemos la cámara y demás, pero eso es algo que definitivamente debes de saber. A mí me encantan estos iPad, aparte obviamente me traen recuerdos. Tenemos aquí una bocina, tiene ranura también para que le pongas tus audífonos, miren, tiene para 3.5, ahí está. Entonces, señores, este es el iPad Pro, este es el iPad Pro, hoy no más. Este es el iPad de octava generación del 2020, vale la pena. Sí, si la compras al precio correcto. ¿Dónde vas a encontrar el precio correcto? En Celulares Segura. Creo que este dispositivo es mejor que un iPad Pro seminueva. Pues va a depender mucho de qué estés buscando. Porque esta pantalla, yo prefiero mucho las pantallas grandes. Entonces yo sí me compraría mejor un iPad Pro seminueva, que va a ser igual de potente, pero pues con una pantalla mucho más grande. Ojo, a veces no son tan fáciles de transportar. Esta, por ejemplo, es el iPad. Es un iPad Pro de segunda generación. Y si la ponemos aquí encima, tú te vas a dar cuenta que el puro tamaño de la pantalla es más grande que esta iPad que tengo aquí, la nueva. Entonces, pues por eso es que de repente es más práctico, más cómodo trabajar en ellas, pero también es más difícil transportarlas. Ya está para que un usuario que no quiere algo tan grande pueda adquirir esta. Y me parece que es una iPad bastante buena. El hecho de que sea LTE me encanta. Y yo siempre he querido un iPad LTE, porque puedes andar en la calle. Cuando existía el internet ilimitado de Unifone, me encantaba esa idea. Pero ahorita pues ya no, porque los datos son muy caros. ¿Qué más cosas vamos a encontrar en este iPad? Tenemos parlantes estéreo. Tenemos 3 GB de memoria RAM, que me parece es una muy buena potencia. Ya sabes que en Apple la memoria RAM no tiene que llegar a 8 o a 12 para pegarle una arrastrada a los Android. Entonces 3 GB están bastante bien en este iPad. Tenemos una cámara trasera que es súper limpio el diseño, porque está, o sea, no resalta nada de aquí. Una cámara de 8 megapíxeles, que creo que lo hace bastante, bastante bien. 7.5 milímetros de grosor y pesa prácticamente medio kilo, 490 gramos. No se siente realmente pesada, entonces creo que ahí también lo hace bastante bien. Tiene una cámara frontal de 1.2 megapíxeles, que va a ser suficiente para las videollamadas. No esperes videollamadas a la máxima calidad,
pero está bastante bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Creo que en términos generales la configuración es bastante buena, bastante funcional. Y te repito, por el precio correcto, creo que es un gran producto. Obviamente, esta versión, a pesar de tener pocos gigas, no va a ser la más barata. ¿Por qué? Porque la antena LTE la encarece bastante, pero es un plus que puedas ponerle tu chip, porque así puedes tener datos en donde no tengas Wi-Fi, en el carro, en donde sea, no lo sé. Entonces, sí, definitivamente es un plus que la encarece un poquito esta versión, pero es la más funcional y la más útil. Señores, esto es todo por mi parte. Yo soy NoSeDeCel, espero que te haya gustado este video del iPad de octava generación. Si tienes dudas de este dispositivo, déjamela saber. Si quieres que haga un video utilizándola y poniéndola a prueba para ver qué tan buena es, pues déjame en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.